continuamos acá en Vladimir a la Una. Me preguntan si es cierto que el lunes habrá que será día no laborable. No es cierto. Eso fue una información que se corrió, pero evidentemente no tiene ninguna veracidad. Así que el lunes es día laborable. Bueno, continuamos conversando, pero a mí me gustaría entrar un poco en el tema de las propuestas. O sea, ¿cuáles son las necesidades hoy de los trabajadores? ¿Cuál sería el mejor regalo que se les puede dar a los trabajadores en una economía como la que tenemos, con inflación, con severos problemas de abastecimiento? O sea, ¿qué le proponen a los trabajadores quienes son hoy sus dirigentes? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Quién quedó pendiente? ¿Quedó pendiente para...? Fíjate, pero antes de entrar en ese tema, Vladimir, yo creo que el movimiento obrero venezolano tiene una gran deficiencia y tiene un gran reto ante el país. El gran problema del movimiento obrero venezolano es que ha surgido precisamente por la imposición de estructuras de dirigentes sindicales que no se han legitimado ante los trabajadores. Recordemos, Lando, el caso de la UNET, cómo nació la UNET. Y cuando fuera un proceso electoral no se pudo llevar a cabo el proceso electoral. Igual sucede con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, donde, bueno, fue colocado una estructura de esa central que lamentablemente no se ha legitimado ante los trabajadores. Entonces tenemos en el movimiento obrero venezolano una falta de legitimidad de los representantes de los trabajadores legitimados por las bases. Nosotros creemos que cuando aquí en Venezuela haya una verdadera central que lo elijan los trabajadores con autonomía, con fuerza, una estructura combativa donde los trabajadores participen de manera transparente para elegir a sus autoridades, entonces podemos construir precisamente un gran programa de lucha autónoma de los trabajadores del país. Ahora, fíjate, las banderas de los trabajadores siempre los primeros de mayo, aumentos de salario, mejores condiciones de trabajo. Pudiéramos decir nosotros, ¿cuál pudiera ser el aumento de salario hoy con una situación tan... ¿Cuál es ese salario mínimo hoy, por ejemplo? O sea, si tú te pones a ver, Vladimir, ¿cuál pudiera ser el salario mínimo? Tiene que estar ajustada a la canasta alimentaria. Pero fíjate, cuando tú vas a comprar una harina para hacer una arepa, ¿en cuánto la consigues en el mercado? 1.500 bolívares. Una crema de 1.800 bolívares. Cuatro paquetes de papel higiénico, Vladimir, te vale 1.500 bolívares. Esa es la realidad, por Dios. Nosotros decimos hoy, desde el movimiento que nosotros estamos participando, que es el movimiento de octubre, hay que hacer un programa mínimo de rectificación para salvar a la República. Y un programa mínimo que parte primero con que el presidente de la República deje de pagar la deuda externa, que esa deuda externa debe ser revisada su legalidad, que este año, cuando se van a pagar 10 mil millones de dólares esa deuda, entonces el país no debe asumir ese compromiso y esos 10 mil millones de dólares deben ser reinvertidos en el proceso productivo del Estado. No se entiende cómo se pagaron 27 mil millones de dólares el año pasado y en ese sentido debe pasar tenemos por ahí que para que los recursos sean bien utilizados. Orlando Chirino, no pagar la deuda. Bueno. Por donde va la pregunta de Vladimir, nosotros creemos que hoy debemos empezar a dar un ejemplo en el Día Internacional de los Trabajadores haciendo una marcha unitaria. Estoy soñando, porque ya eso no va a ser así, para poner al frente las necesidades más inmediatas de la masa, que son la reivindicativa, tiene que haber un aumento general de sueldo y salario. Y la Constitución lo dice, Vladimir. La Constitución en el artículo 91 es claro. El elemento fundamental a tomar en cuenta cuando se revisa el salario mínimo es el costo de la cesta alimentaria. Bueno, ahí está. El costo de eso debe ser eso. Pero además mejorar lo siguiente. Maduro, ni Chávez ni Maduro eran los papás de todos nosotros. La discusión, hay que sentarse a discutir los problemas para que sea completo. Discutirlo. No como el papá de uno, te voy a dar 20 bolívares. No. Y por eso la legitimación es clave. Es un debate para que se escuche a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los patronos y al gobierno. Y en un marco de eso, cada quien va a discutir eso con representantes genuinos de los trabajadores, no interpuestos por el patrón privado o por el presidente de la República. Carlos López. Fíjate, volviendo a los objetivos fundamentales de la Casa Obrera en este momento. Vuelvo y repito. No tiene sentido hablar de salario descompuesto si no hablas del culpable del salario descompuesto. Entonces, en este momento, este primero de mayo, la gran discusión es la transición al socialismo, la transformación de este modelo capitalista en socialista. O sea, si el culpable es el compañero, el culpable es
una oligarquía rentista que pareciera que tienen miedo de ponerle nombre, una oligarquía que depende del petróleo, que Lorenzo Mendoza, ¿por qué está conspirando? Porque desde 2002 le quitamos el acceso a la renta petrolera y se distribuye en forma justa, justa distribución de la riqueza. Salen las misiones a proteger al pueblo venezolano. Ese señor, como ya no tiene acceso a la renta petrolera, es una transnacional porque produce en todas partes, la Polar produce en todas partes. Carlos, tú le quitas la Polar a Lorenzo Mendoza y se resuelven los problemas de los trabajadores. En Venezuela tenemos un acaparador, no, te quedaste corto, Vladimir. Se resuelve el problema de la especulación y el acaparamiento que hay ahorita, porque hay tres o cuatro nombres, ya los dije, Polar, Proter, Colgate Palmolive, que están acaparando, compañeros, que son los culpables de que el salario del trabajador se depaupere como está. Nicolás tiene una guerra a muerte. Aquí lo que está planteado es una lucha de clase. Lucha de clase y ninguno lo ha mencionado. Pero no es contra Nicolás Maduro, por favor. Es contra la oligarquía imperial que está en Venezuela mandando todavía, y que el comandante la vislumbró, el plan de la patria, no le dio tiempo a terminar la tarea porque lo mataron, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Y nos toca la clase obrera defender ese legado, ¿verdad? Transformando a Venezuela de verdad en una sociedad socialista y bolivariana, dale, al mando de la clase obrera. José Boda. No, en concreto, hoy los trabajadores tenemos que luchar por una autonomía del movimiento sindical, por la refundación, para que el sindicato defienda a los trabajadores y no a los patronos ni público ni tampoco privado, para que los trabajadores defiendan a la clase trabajadora y no al gobierno. Necesitamos eso, necesitamos luchar por salarios dignos, no salarios de hambre, que este gobierno es el culpable de meter unas medidas económicas que junto a la burguesía boliburguesa, que son los empresarios amigos de este gobierno, que le dieron dólares y se los robaron, que le dieron todo el dinero y no produjeron, que se robaron, según Giordani, más de 300 mil millones de dólares. Ese es el problema que está en este país, y que los trabajadores tenemos que luchar con plena autonomía para exigir nuestras reivindicaciones. Un dirigente sindical que se aprecie no es para defender el gobierno, no es para defender los patronos privados, no es para defender los patronos públicos, es para defender la clase obrera que hoy tiene una situación catastrófica, tiene salarios de hambre, no puede comprar medicina, un kilo de carne vale 2.700 bolívares en este país, un cartón de huevo 2.400. Es con la movilización y la lucha que necesitamos cambiar esa realidad contra los patronos públicos y privados. Bueno, quiero leer algunos mensajes que hay en el Twitter. Pregúntale a todos, dice Jesús Hidalgo, si trabajando 2 días a la semana, ese es el camino para sacar el país de la actual crisis. Otro comentario, Antonio, se habla del control obrero, pero hasta ahora no he visto a ningún presidente de empresas de Estado puesto por los trabajadores. También dice, dile a López que se levante, que deje de estar arrollado el gobierno, que abra los ojos. Por aquí dice también, ¿de qué maltrato hablan? Trabaja en planta madre en Guanare y viví el rigor y el maltrato de los colonos iraníes, dice Franklin E. Hola, Vladimir, mi viejo cumpleaños mañana, un seguidor de tu programa, por favor, mándale felicitaciones a Enrique Loaiz o la Isola. Bueno, también, salud, señor. Otro comentario por aquí. ¿De dónde sacaron esos sindicalistas chavistas? Están más perdidos que nunca, dice. ¿Dónde están los productos de la empresa pública si la culpa es del capitalismo? Dice Rudy. Otro comentario para irnos a la pausa. Ahora la Polar es la culpable de todos, qué ineficiencia del gobierno, ¿por qué no poner a producir las empresas expropiadas? Víctor Molina. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre precisamente el tema de los horarios de trabajo, de cómo puede afectar o no la recuperación del país el hecho de que se estén dando estos cortes en los horarios de trabajo producto de la situación del sistema eléctrico. Vamos a la pausa y continuamos conversando sobre estos temas inherentes, pues, a la vida de los trabajadores venezolanos. Ya venimos.